Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga, conocida como Elvira Moragas Cantarero, nació el 8 de enero de 1881 en el pueblo toledano de Lilio, donde su padre era farmacéutico. El señor que ustedes pueden apreciar en la foto era Ricardo Moragas, padre de la Beata María del Sagrario. Ella se licenció en farmacia en 1905, ayudó primero a su padre en su oficio y luego le sucedió al frente de la farmacia misma. Discernida su vocación al Carmelo con la ayuda del Beato José María Rubio, entró en el convento de Santa Ana y San José de Carmelitas Descalzas de Madrid en 1915. Su profesión solemne o definitiva tuvo lugar en 1920. María del Sagrario es patrona de los farmacéuticos en Polonia. El 29 de enero del 2000 es nombrada por la Asociación de Farmacéuticos Católicos con sede en Poznań, Polonia. Tiempos y días difíciles fueron aquellos los de la Guerra Civil Española. Las monjas fueron expulsadas del convento el 20 de julio de 1936 y el 15 de agosto de ese mismo año fue fusilada en la pradera de San Isidro nuestra querida Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga. Maravillas de Jesús y María del Sagrario fueron ambas carmelitas descalzas, contemporáneas, pero nunca se conocieron. Fueron beatificadas el 10 de mayo de 1998 por Juan Pablo II. Muchísimas gracias por mirar. Te pido por favor, si te gustó, que compartas con otros. Chao.